este video de León, utilizaremos una modelo, previamente recortada. Después, para obtener un efecto más luminoso, utilizar imágenes fractales como estas, las importaremos, ajustaremos el tamaño y las pondremos en modo de trama, así como en el ejemplo. Ahora crearemos efecto neón con pinceles. Para ello creamos una capa nueva. Yo en este caso utilizaré pinceles que el Photoshop trae por defecto, que son los estilos de efectos especiales. Su Photoshop los traerá ya por defecto, así que no se preocupen. Ajustaré algunos estilos presionando F5, es el menú de los pinceles, y pueden ajustar los valores como lo haré yo. Y empezamos a aplicarlos de modo azar, así como lo muestro en el ejemplo. Bueno, como será su imagen, no tiene caso que me imiten, así que colóquenlos donde más les guste, pueden ser cualquier cosa, algún tipo de pincel que hayan descargado, etc. Ahora, crearemos luz neón. Para ello, después de finalizar, nos vamos a opciones de fusión, resplandor exterior, ajustamos color, brillo, tamaño y los que se nos ocurra en esta opción. Bueno, yo tomé un efecto más explosivo, así que utilizaré los destellos de luz optical flares, mis favoritos. Les regalaré dos en la descripción del video. Bueno, los importamos y ponemos en modo de trama. Yo colocaré la línea neón alrededor del cuerpo, tal vez ya sepan cómo se hace, pero para aquellos que no, les diré cómo poner delgada las puntas. Usaremos herramienta pluma y haremos un trazado como el del video. Hecho eso, tomamos un pincel de tamaño de unos 5 píxeles, presionamos F5 y ajustamos unos valores importantes, imiten lo que hago. Una vez hecho los ajustes en el menú de los pinceles con la herramienta pincel, presionamos la tecla Enter, y para borrar el trazado de la herramienta pluma, presionamos la misma tecla Enter. Pegamos el estilo de capa, para no repetir los pasos de las opciones de fusión. Bueno, con herramienta goma borramos líneas cruzadas, es decir, una sí y otra no. Borren primero la que sale en el rostro, parte de la cara, perfecto, y tenemos nuestra línea neón. Bueno, este fue el video tutorial de efectos neón, espero les haya gustado o interesado. Bueno, nos vemos en otra ocasión, saludos y buena suerte. Algunos recursos estarán en la descripción del video.